Muy buenas a todos, ¿qué tal chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Wild Rift. Vamos a jugar con Lucian Support porque nos ha tocado un tema ADC, una setup y he dicho pues vamos a unirnos a la fiesta y a cogernos algo extraño, algo diferente. Porque estas partidas al final se ganan así, ¿no? Sorprendiendo al rival. No sé muy bien de qué pie cojeamos. Bueno, Lucian Support no es la primera vez que lo juego, ya lo sabéis. Además quería probarlo, lo vamos a jugar a P obviamente, y quería probarlo con la runa esta del cometa, que creo que le hace una sinergia muy buena con la segunda habilidad, yo creo, ¿eh? No la he probado, pero para eso estamos aquí, para probar cositas, ya que estamos en un rango bajo, estamos en oro. Bueno, había subido platino y he vuelto a bajar, porque la verdad que jugar solo Q a este juego es algo que es una cosa escandalosa, ¿eh? ¿Qué os voy a contar? Que no sepáis. Madre mía, el tema este. ¿Dónde me lo han sacado? Temo este, ¿dónde me lo han sacado, bro? Te mito a PC. Claro que sí, hombre. Mi Lance Top. ¿Se ha muerto ya Lance Top o no? Ya se ha muerto una vez, claro que sí, hombre. Pero aquí esta no parece la más avispada de su pueblo tampoco, ¿eh? Esta partida parece que es de esas... de esas extrañas. ¿Qué está haciendo aquí? What the fuck. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién me trajo acá? ¿Quién me trajo acá? ¿Qué es esto? Son bots. Todo el mundo es bot en esta partida. Yo no sé la vi lo que ha hecho, te lo juro. Te lo juro que ha sido escandaloso todavía. Parece que promete esta partida. Que promete por lo menos risas. Vale, vámonos. Vamos a comprar. La vida es un asunto complicado. A ver, que viene la vieja por más. Viene la por más. A lo mejor he tenido lag. Estamos aquí criticando. Igual he tenido un tremendo lagazo que no podía ni moverse, no lo sé, pero. Rarete, rarete cuanto menos. Bueno, lo del tema también es espectacular, ¿eh? Lo del tema es para darle comer aparte, tío. Falta fe. Oh, sí, aquí. Aquí no se salva nadie. Algunos lo llaman magia. Ah, pues me he flaseado, amigo. Me he flaseado para la izquierda, pero el táctil me falló. Me flaseé ese cohete, tío. Joder, bastante suerte en la Lux, ¿no? Mala suerte la mía, tío. Que tiré el flash, no me lo captó el táctil. Pero el tema, lo de doyear, eso no lo conoce, ¿no? Él va para adelante contra una Lux. Y le da igual todo. ¿Cómo? No necesito gatillo, solo un objetivo. Lux se mataba a Echo por ahí. No sé muy bien cómo, qué ha pasado. Mis flamantes pistolas. Aliado asesinado. La vida. 5-5. Es un asunto complicado. Ay, mía, te moro. Qué miedo me das. Pierdes la vista en la niebla. A los dos no los podía matar. Eso era obvio. Uf, madre mía, hermano. Vaya partida, tío. El tema este donde ha salido, bro.
¡Ay, Dios mío! Tira la última, Mumu. No la tiene. No la tiene, madre mía. Los otros liveando ahí con la torre. Tío. Es escandaloso esto, ¿eh? Digo una cosa. Yo creo que de este nivel a... O sea, me refiero al nivel que te encuentras en estas partidas. A cuando ya subes un poquito a Platino Esmeralda, creo que hay un salto grande, ¿eh? Tiene que haberlo, porque... Esto no tiene sentido alguno. Esto no tiene sentido alguno, bro. Descansaré cuando ellos estén. Ahora. Ay, vaya flash. Pierdes. Bueno, no sé si llego, voy a intentarlo. Y ella te devuelve la mirada. Tu equipo ha matado al dragón. Ay, 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 ay. Más si me falla el táctil. Vaya, hostia, meto ya. La vida es un asunto complicado. No. Oh, what the fuck. No, what the fuck. No faltó nada, ¿eh? Yo quedo Y, pero la ARI me lo clavo, ¿eh? Madre mía. Vaya partida. Y la verdad, no sé si va a haber alguna posibilidad de ganar esto, porque tenemos un Temo y una Ace que son un absoluto escándalo. Y ellos por lo menos... Bueno, no sé, Amu parece que sabe lo que hace más o menos. ¿El eco? No lo sé. Ahí está. El eco ahí está ahora. Yo voy pegando ya. Vaya castañas. Torreta destruida. Tío, ¿son bots o qué? Hacen cosas un poco de bots, ¿no? Tengo una extraña sensación de que estoy jugando contra inteligencia inteligencia artificial, no, contra no inteligencia artificial, ¿no? Desde luego mucha inteligencia no veo. Azul me vendría puta madre. Puedo robar a Echo. A ver si no se enfada demasiado. Si le meto la segunda a esa señora, también la mato, pero bueno. Vale. ¿Qué nos podemos poner? Pues la corona. La corona, porque nos va a venir muy bien el escudito ese. Y luego vamos a ir a por el sombrero. Del tirón. Se muere por el veneno. Se mete al arbusto o se muere.
Ah, se murió igual. Pierdes la vista en la niebla. Vale. Necesito blue, tío. Necesito blue por ahí. Bro, el nivel de esta partida es una locura. Bueno, yo me lo estoy pasando bomba, la verdad. Se me la llevé. Me pilló la cárcel, tío. Tenía el flash preparado, pero me pilló la cárcel. Pero esa señora me la llevé al hoyo. O les meto unas castañas ya con la segunda. Ah, lo del ace, tío. Si me dices que es ace, no es un bot. Probablemente no te crea. No necesito gatillo. Partida más loca, tío. Asesinado. El Garen todavía está buscando eco. Descansaré cuando ellos estén muertos. Yo no lanzo disparos de advertencia. ¿Y eso que hacen para adelante y para atrás? Es como muy de bot, ¿no? Aliado asesinado. Qué pena, se quedó la Jinx y la otra un toque, tío. Qué pena. Vale, ¿qué nos hacemos ahora? ¿El cliente este es nuevo? ¿Esto qué es? Poder de habilidad, presentación mágica. Infligir daño con habilidades a un campeón enemigo, reduce los escudos. Vamos a por el orbe. Vamos a por el orbe, ya acabamos de meter tremendas castañas. Descansaré. Necesito blue, tío. Si es necesario, se lo robo a Mumu. Ah, yo creo que va a ir directo. No, pues no va directo. Ahora me lo tengo que... Tengo que pillar la sombra de buff. Vamos para allá. Algunos lo llaman magia. Yo lo llamo buena puntería. Ah, más ultis, ya. Es que fango de partida. Sonja me vendría bien, Sonjita me vendría bien, tío. O cuando me hacen ese combo de ultis a saco. Y lo que pega la ulti de Lucian es exagerado, tío. La torreta superior está siendo atacada. A ver si está su blue.
Voy a tirar la ulti, pero... y hacérselo rápido. Tengo 30 segundos, tampoco... tampoco es una gran pérdida. O sea, si podemos ir pokeando un poquito. Algunos lo llaman... ¡Buah, qué hostia les he metido! ¿Bananasu? Okay. ¿Dónde está esta gente? What the fuck? Madre mía, tío. Qué loco yendo al Nasus. Un destrozo ahí, eh. Si no me llegan a tirar todo. Si no me llegan a tirar todo, probablemente me ha sido una penta. Creo que no debería haber hecho esa jugada de flash segunda para matar a Ari. Creo que debería haber empezado con la ulti. Y guardarme el flash para escapar. Y probablemente me hubiera cargado a todo el equipo yo solo. Casi con total seguridad. Casi con total seguridad hubiera matado al equipo yo. A todos los que estaban. Al menos todos los que estaban ahí en Naso, yo creo que una buena ulti, un par de segundas. Diría que sí. Algunos lo llaman magia. Yo lo llamo puntería. La torreta inferior está haciendo ataque. Pero bueno, era muy goloso. Uy, vaya ulti, aún. Me han caído dos. Atrévete a levantar la vida. Es un asunto complicado. ¿Cómo que doble? Puto veneno, si los he reventado yo. Bueno, ya estaría. Pues ya estaría el Lucian Support. Madre mía, vaya partida, tío. Wow. Qué ejemplar. Parecía un zoo esto, tío. Un zoo exótico. Cada cual más intrigante. Tremenda partida, la verdad. Vamos a ver lo que hemos pegado. Hemos pegado 52 pequeños Ks de daño. Holy shit, bro. No está mal para ser el support, ¿eh? No está mal para ser el support y ser un Lucian support AP, ¿no? Pues nada, chicos, os dejo esta partida que es, desde luego, para mear y no echar gota. Espero que os haya gustado. Gracias por haberos pasado y nos vemos pronto. Hasta luego.